La presencia del coronavirus ha propiciado que en nuestro país se realice toda una labor de audiencias públicas y prevención. También ya se confeccionan y venden los nasobucos, expresión de ello, los ateliers La Primavera y La Pelota en Bayamo. Ha sido una tarea muy rápida que se nos ha indicado y estamos a pesar de que estamos trabajando ya, estamos creando condiciones para ser más rápidos aún según lo necesita la población. Hicimos dos turnos de trabajo, comenzando a las 7:30 de la mañana hasta las 3:30 de la tarde, y ahí entraría el otro turno de las 4 hasta las 9 de la noche. Aquí en el atelier se promedia 1,000 más o menos diario. Tomamos la otra alternativa, que es con las cuentas propias. Ante estas circunstancias, una vez más el pueblo propone. Son dos modistas nada más las que hay. En los CDR te puedes topar personas que a lo mejor saben coser y te dicen, no, mira, voluntariamente yo me ofrezco a hacerlo en las bodegas. En mi consideración, se exige que sobre la práctica se corrija, que se busquen alternativas para la venta, para que en el atelier se pueda trabajar. Quizás se debió comenzar la confección antes. No obstante, confiemos en la actual voluntad, donde los talleres de Jiguaní, Manzanillo y las costureras contratadas laboran para garantizar este medio de protección, una vía para ganar la batalla al coronavirus. Teresa Armesto, en directo.